Buenas, hello, hello, ¿cómo estamos, gente? Madre mía, madrugando, chicos. Madre mía. Ay, que esto empieza ya, que me he levantado con la hora a pegar el culo, tío. Me he levantado con la hora a pegar el culo, tío. ¿A quién se le ocurre? Hola, rápido y vuelta. Sí, no, o sea, esto va a ser el anuncio de Irazuma y me piro. Más o menos, pero bueno. Vale, esto empieza ya. Dame un segundo. Ay, señor. Madre mía, el efecto, chicos. ¿Qué ha sido ese efecto? ¡Qué guapo, joder! Hay cositas, hay cosillas. Madrugando a la una del medio. A ver, no contemos con que me acosté a las 5 y pico estudiando, ¿vale? Que tengo yo examen. O sea, yo he dormido poco porque tengo examen y me acosté tardísimo. Pero bueno, vale. Lo dicho, esto va a empezar ya en nada. Voy a ponerlo por Twitter, tío. Y reaccionamos a esto y la Zuma porque, cuidado, cuidado, chicas, se viene, cuidado. Se viene el anuncio. Me acabo de duchar, tío. Estoy medio sobado. Tengo una cara de recién levantado, tío. Ay, señor, madre mía. Ay, pero eso, tengo examen hoy, tío. Lo tengo a las 4. El examen es a las 4. ¡Qué empieza! ¡Qué empieza! Que empieza ya, tío. Vale, se ve todo bien, ¿no? Espérate, que empieza ya. Esto va a estar en... Level 5, está en inglés. ¡Ay! Está traducido. Vale. 25 aniversario del level 5, chicos. Buah, chicos, se viene. A ver, que ponga esto en Twitter. ¿Qué ponga esto en Twitter? Uno de level 5 de Layton. Cuidado. ¡Omigo, guau, guau, guau! Ah, esta es la voz de Leighton. ¿Este es el que le pone voz a Leighton? A ver, estoy poniéndolo en Twitter, chicos, ¿vale? Disculpad que no os lea. Vale, ya leo. Ay, no sacan del perro del chisteras, me cago en todo. ¿Cómo? ¿El perro del chisteras? No sé cuál es. ¿Qué pasa, Turi? ¿Predicciones? Que digan fecha ya de Inazuma, tío. Que digan fecha de Inazuma. Ya de una vez. Qué guay que la hagan traducir en inglés, tío, pensando en la comunidad de todo el mundo. Me gusta, me gusta. Level 5 es importante conexiones. Mira mapa, tío. El estudio mapa. El estudio de los... de los trabajadores que no ven a su familia. Porque están hasta arriba de trabajo. Ay, señor. Hemos elegido la letra P para de Hola Primal, prólogo, preludio. Nuevo beginning, nuevo principio. De aquí en adelante, la ola de level 5 acaba de empezar. Como sugiere el título, vamos a empezar gradualmente a lanzar nuevos títulos. Pero primero, quiero disculparme. Títulos que están planeados que saliesen en 2023, desafortunadamente tienen que salir en 2024. Vale, la Zuma se va en 2024, tío. Esto debe ser mala noticia para todo el mundo que está esperando, pero por favor, aceptar nuestra disculpa. Estoy muy, muy, muy sorry. Queremos mejorar la calidad de nuestro trabajo sin compromisos y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en ello. A ver, yo he citado un poco más para Inazuma, ya os lo digo. Yo ya lo contaba con 2024, ¿eh? Yo ya contaba con 2024 para Inazuma y lo prefiero. Si va a salir mejor, si les hace falta, mira, he esperado 10 años. Casi, o sea, hemos esperado mucho, chicos. Por 2 meses me deje, me la suda. Si se va a notar en el juego la diferencia, mira, 2 meses, tío. Qué verdad, tío. Se irá a marzo. Yo digo que se irá a marzo o abril, tío. Marzo o abril es mi apuesta para Inazuma. A ver, Megaton Musashi. Esto era de un robot, ¿no? O algo así. No tiene mala pinta, tío. Level 5 hace cosas chulas, en realidad. Ay, entrando en una nueva fase. Ay, yo me conformo con una fecha aproximada del Layton, no pido mucho. Seguramente la den también. Tanto de Layton como de Inazuma. Este juego es un rollo de mechas robots. A level 5 siempre le gusta hacer cosas de este estilo. Supongo que a ver, level 5 es una empresa que ya tiene muchos años. Imagino que de sus primeros juegos tendría juegos de robots o lo que sea. Y se les da bien. Pero vamos, LBX, por ejemplo, también era de robots. Está aquí Megaton Musashi y demás. Buenas, Franer, ¿cómo estamos, rey? ¡Hombre! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, señor? Estamos reaccionando el posible anuncio de fecha y la suma. A ver si es así. Si la dan, que alguien me pida una ambulancia. No, hoy deberían.
¿Cuántos anuncios? Vaya, es que no estás escrito. Con mucho bit que tenga el Planar, no está suscrito. Por cierto, gente, os recuerdo, no sé cuánto va a durar este directo, ¿vale? Pero os recuerdo que tenemos ruleta semanal de entrenador para el Royal. Y de momento en esta no hay nadie suscrito que participe. Así que... Así que ya sabéis. No, ¿verdad? Creo que no. No, sí, está Mara. Vale, sí, en la de esta semana estaba Mara. Mara se apuntó, la primera. Solo está Mara apuntada, así que si alguien más se quiere apuntar la ruletita, ya sabéis, guapos. Bueno, me gato mucho así, básicamente eso. Juego de robots con toque anime al estilo level 5. A ver, no es mi género que más me llama, pero bueno, puede estar guay. Peleas de robot contra robots gigantes. Joder, me gato mucho así. Ay, buenos días, Kai, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Todo muy bien. Tengo examen hoy. PS4, PS5, Steam. Ay, ponía también Switch. Sí, Switch también. Mira, 25 de abril. Ojo. Se va a abril el Megaton Musashi. Buah, pues si este se va a abril y es el primero que anuncian. Si este se va a abril, que es el primero que anuncian, miedo me da que el Inazuma se vaya más lejos de mayo, ¿eh? Uf. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Megaton Musashi ya tiene más juegos, ¿verdad? No es este el primero. 25 de abril en todo el mundo, simultáneamente. Las zonas de lanzamiento son las siguientes. Switch, PS5, PS4, Steam が対応機種となります。また、vale, todas esas consolas. Online multiplayer estará disponible en todo el mundo también. O sea, esto va a tener online con todo el mundo. 無料で展開していた武蔵クロスですが、ワイヤードではユーザーの皆様に快適なサポートを行っていくために有料販売が決定しています。Vale, o sea, Megaton Musashi es gratis, pero el contenido de Wired es de pago. 継続運営していきますので。Hay un Megaton Musashi que ya ha salido que es gratis y ahora esto es como un DLC extra o algo así. El Wireth es como un DLC extra que va a ser de pago. Eso dicen, ha dicho que va a ser gratis la primera parte. No sé si ya lo es, entiendo que no, pero como que van a ser gratis la primera y la segunda va a ser de pago. No sé. A ver, eso está guay, que ya después de que pase un tiempo de que salga el juego hagan la primera gratuita y el resto de pago. Una extraordinaria escena final los espera, así que espero que juegues. Vale, siguiente título. Inazuma va a ser el último, tío. Inazuma va a ser el último. Salvo que estén yendo en orden de fechas. Fantasy Life. Van a ir de menos a más, han dicho. Vamos a ir gradualmente. Y Layton va a ser el penúltimo e Inazuma va a ser el último, tío, seguro. Vale, pues Fantasy Life. Ojo con las fechas, ¿eh? Si las fechas van a ir después, si cada juego va a ir después del anterior, el primero se ha ido a abril. El primero se ha ido a abril. A ver lo demás. Buah, chaval. Va a haber mucha gente quejándose, pero mira, tío. Yo no sé. Ay, Fantasy Life es juegazo. Sí, 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 Fantasy Life está muy bien. Ah, vale, digo, ese es el de 3DS, loco. Vale, mira, eso. O sea, Fantasy Life, juraría que solo hay uno y es de 3DS. Bueno, miento, en 3DS salió más de uno. Sé que por lo menos hay uno. No sé si luego salió otro. Pero vamos, esto es como la... Es la Evolution. Es una especie de... A ver, te haces tu personaje y es una especie de juego. Lo que vives en, vives en una aldea, que va creciendo la aldea o algo así. Pero tiene toques de RPG también. ¿Ves? Tiene toques de RPG. O sea, como que tienes tu aldea, que va creciendo la aldea y tal. Y luego te vas yendo de aventura y tienes enemigos y tal. Y tienes pues toquecillos de RPG. Estaba guay el primero, ¿eh? O sea, estaba chulo. Se escucha y se ve todo bien, ¿no, chicos? Todo, todo Gucci. Nice. Yo juego desde DS. Creo que no hay más, ¿eh? A ver, no estoy leyendo los subtítulos porque no me inter... Este me da igual, tío. Si lo queréis leer vosotros. O sea, está guay este juego, pero... Tengo otras prioridades en mi vida. A ver. Sí, pues igual solo había uno en 3DS. Wow. Hay como clases, tío. O sea, te tienes que elegir para tu personaje una clase, rollo caballero, arlequín, yo qué sé, alquimista. O sea, es el típico juego de conseguir tal. Hostia, este es Animal Crossing. Este es Animal Crossing. Esto es literalmente Animal Crossing. Es literalmente Animal Crossing. Han metido Animal Crossing en el juego. Esto es literalmente Animal Crossing,
Este es Animal Crossing, no me jodas, eh. Yo me subí cazador al máximo, joder. Prioridades no sé cuál puede ser. Cojo Fleito y la Zuma. Sí, sí. Esto es súper. O sea, han cogido Animal Crossing y le han metido modos de pelea y RPG. Nah, ya está, juegazo. Oye, pues está guapo, Si coge cosas chulas de Animal Crossing. Mira, tienes la aldea. Tienes ahí, pues, no sé, un bicho. Ay, el de la 3DS podías hacer eso, pero ahora puedes hacerte tu jardín. Sí, pero por cómo se ve por dentro la casa y todo, la habitación, se ve muy rollo Animal Crossing, ¿eh? ¿Release qué? ¿2024? ¿No han dicho fecha? ¡Verano de 2024! Hostia, no han dicho ni fecha, han dicho verano. Espérate que para Inazuma no digan ni fecha, ¿eh? Como digan otoño de 2024, cagamos, tío. Hostia, este han dicho verano. Ya hemos decidido una fecha específica. Pero por razones estrategias, de momento vamos a decir verano. El juego tiene un excepcional grado de libertad y alcanzar el final de la historia no significa la conclusión del juego, sino que significa el comienzo de nuevo viaje. Buah, verano de 2024. Miedo me da, Miedo me da, tío. Se han puesto verano. Y es el segundo juego. Dicen, sí, ya sabemos fecha, pero para hacer estratégicas. La estrategia, dos puntos, que no les dé tiempo a tenerlo para entonces. Buah, espérate. Espérate. Vale, siguiente juego. Rollout will be en verano. Que el siguiente juego también va a ser de verano. Hostia, chaval. Cuidado, ¡Eh! ¡Inazuma Eleven! ¡Se viene! Han dicho verano, ¿no? No van a dar fecha. No van a dar fecha. Uy, bo. Bueno, chicos, a ver qué nos ponen. A ver si hay cosas nuevas, ¡Ojo! 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 ¡Se viene! Espérate, ha dicho también verano, ¿verdad? Me ha parecido leer. Bueno, lanzamiento simultáneo en todo el mundo. Inazuma Eleven. Sale, va a salir a la vez en todo el mundo. Buah, cuidado, chicos. Cuidado, se viene. La última versión. Súbeme, súbeme, súbeme. Joder, hermano. Míralo. Esto ya es definitivo. Vale, partido. Controles de personajes. Movimientos especiales. Vale. Sabiduría divina. Vale. Ángel de nieve. Win treasure. ¿Cómo? Treasure es tesoro, ¿no? Gana tesoro. No sé. Focus. Las manitas. Este campo de fútbol es nuevo, El campo es nuevo porque solo nos han enseñado un estadio. Esto es como la ciudad. Mira, mira, mira. Vale, pues esto ya lo sabemos, tío. Hostia, nos van a enseñar lo mismo, tío. Lo único nuevo ha sido un nuevo estadio. ¡Tiros en cadena! ¿Ponía eso chain? Mira, mira, tiros en cadena. ¿Puedes chotar normal a una super técnica? ¡Hullo! Vale, tío, sin cadenas, esto es súper guapo, tío. Ojo, Oye, te mardo. Ojo. Buah, chaval. Qué temardo, tío. ¡Ojo! ¡Remate tsunami! Buah, es que muchas animaciones las pueden pillar de strikers. Mira, mira, está chutando. Mira, chuta. Se va viendo el poder que baja. Físicas. Las físicas, el portero no llega. Vale, formación. ¡Tácticas especiales! ¡Oh, las super tácticas! Uy, habrá nuevas, tío. Vale, vuelve las super tácticas. Esto creo que no se sabía, pero era raro, ¿no? Que no volvieran. ¡Ojo! Otra vez para enseñar esta técnica nueva, tío. La he enseñado ya tres veces y no sabemos ni cómo se llama, macho. Sí, bueno, el tal nombre japonés. Vale. Joder, digo, voy a leer los subtítulos, tío, literalmente la canción. Nah, la ciudad es guapa, tío. La ciudad está mazo guapa, Espero que esté bien hecho y todo. Mira, 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 la playita de Shinbu, chicos, la playita de Shinbu. Ay, aunque huyas, las mismas cosas van a pasar de nuevo. Acabemos con ellos. ¿Cómo? Nah, empezamos partiéndonos la madre con tíos matones. Empezamos jugando los Tokyo Revengers. Buena, Cry. ¿Qué hace? ¿Lo mata? ¿De verdad piensas que puedes ganarnos? Este tío va a empezar en un capullo y luego se va a unir, tío.
No lo sabes si no lo intentas. ¿Pero qué hace jugando el chaval eso con la mochila, tío? Parece Tortuga Ninja. ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Pero qué hace con la mochila? Nakumohara va a jugar al fútbol Frontier. ¡Guau, chaval! Pero no me enseña mucho, no me enseña mucho, tío. ¿Primer partido del fútbol? ¿Contra el Nishike? ¡No! ¡No me da tiempo a leer, tío! ¡No me da tiempo! Online PvP. ¿Cómo, cómo? ¿324? ¿Qué, qué, qué? ¡Beta, te skip! ¡Va a haber una beta en marzo! ¡Va a haber una beta en marzo! ¿Lo pone allí? ¡Ojo! En marzo beta, se va a ir a verano, tíos. En marzo beta, para que nos callemos la boca. Y se va a ir a verano, tío. Ponía en marzo, ¿eh? En marzo beta mundial. De testeo. Igual es la misma cabida de Tokyo Game Show. Mira, mira, en marzo de 2024. Ojo, la beta, no el juego, ¿eh? Que alguno lo va a leer y se va a equivocar. Se va a ir al mismo tiempo en Inazuma Post, aceptando feedback de forma mundial. Y la XS es que no se sabe cuándo va a salir. Va a ser en verano, no dicen fecha, tío. No dicen, han dicho verano, ¿verdad? No dicen fecha, tío. En marzo de 2024 lanzaremos una beta mundial de testeo. ¿Tendrá online, tío? Vale, a partir de ese momento va a haber partidos online. Primero, vamos a iniciar la beta en Switch para hacer los ajustes finales. O sea, les dan prioridad a la versión de Switch en preparación para el servicio de larga duración. Y vamos a aceptar también opiniones de vosotros. Vale, van a abrir un buzón de sugerencias para obtener feedback de los jugadores directamente. Esto nos ayudará a hacer un lanzamiento en 2024. Pero no dice cuándo, tío. No dice cuándo. No me lo puedo creer, tío. ¿Cómo que en la test version van a poner historia gradualmente? Este tiempo, Whipple es importante. No solo le damos importancia al RPG, pero también a los aspectos online, incluyendo los partidos uno para uno y juego cooperativo. ¿Cooperativo? ¿Coop game? ¿Coop? ¿Cómo que coop? ¿Cómo que coop? ¿Cómo? Pero espera, en relación a Inazuma Eleven, ¿tenemos más actualizaciones? ¿Cómo? Está diseñado para ser muy estratégico Inazuma Eleven. Mientras que esto contiene menores spoilers, vamos a hacer un evento de historia. Espero que esto os dé una buena imagen de cómo se va a ver el juego. Vale, saben que la gente se va a quejar del retraso y nos van a enseñar más cositas para callarnos la boca del retraso que va a tener. Buah, dice que esto puede tener micro spoilers, pero es del principio. ¿Qué es esto? Contra Eswin Peregrine. ¿Qué es esto? ¿El primer partido? Hola, Unmei. ¿Estás preparado para el siguiente partido? Hola, Haru. Acabo de sacar una nueva estrategia para el partido. Ya veo, el siguiente equipo es muy fuerte, ¿verdad? Pero están hablando de sus amigos. Sí, es Win Peregrine International Institute. Ya son el equipo más fuerte. Bueno, vale, este es el primer rival fuerte. ¡Muchos estudiantes internacionales! ¡Con físicas increíbles! ¿Hay algún...? ¿Pero no me van a enseñar a nadie? ¿Pero qué es esto? ¿Blue Lock? Nah, son buenísimos, tío. Hostia, el de la derecha es el nuestro y el de izquierda es el rival. Les van a perder el culo, tío. ¡El capitán! Vale, este es el capitán del equipo este. Para esta diferencia de poder, Nagumohara tiene que explotar las debilidades del rival. ¿Y esas cuáles son? Juegan sin tácticas, es la estrategia. ¿No tienen tácticas? ¿Todo se basa en habilidades individuales? Así es. Sus habilidades individuales juntas y sus grandes decisiones en el juego es lo que hacen que no necesiten estrategias. También esto los hace fáciles de predecir. Parece un partido difícil. ¿Pero qué hace hablando con el Haru, tío? ¿Cómo? El portero Martino Leone. Según mi análisis, Outer World. Esta es su técnica de portero. Y nuestros delanteros no llegan a su parada. De forma normal no ganaríamos. Ataque y defensa, ¿de qué estás hablando? Vale. Está diciendo que él es capaz de ver los números de los jugadores, ¿no? O sea.
¿Cómo puedes decir estos números? Porque he visto muchos vídeos y los he analizado. Vale, se supone que Lumei es mega listo y saca estos valores viendo a la gente. Y este es su delantero, vale, nos están enseñando el equipo entero, Ninguno parece un sucesor de jugadores antiguos, al menos de primeras, Salvo que se me esté escapando. Vale, y este no es su portero, el de la derecha es nuestro portero. Y ese es su delantero. Así que si nos chuta su delantero dice que vamos a perder. Vale. Así que se van a basar mucho en tácticas para ganarles. Tío, el nieto de Mark, míralo. El nieto de Mark. O hijo o sobrino, no sé cómo es. Mi estrategia es la siguiente. ¡Hola! ¡Se ve rollo de ese! ¡Toda la estrategia, chaval! Y uno se pira. Al acercarse a la portería aumenta el elemento de fuego. Y hacemos dos castle walls. ¿Y esa tarjeta? Freezing Dance. Haciendo esta estrategia la... Hostia, el valor del portero sube mazo por juntar a los jugadores del mismo elemento. Como se puede cambiar la forma de ver los partidos. En teoría se puede. ¿Cómo ha estado? ¿Qué me ha dado? Pero... Mara, ¿qué ha pasado? Mara, qué grande. Ahora, bueno, yo que sé, muchas cosas, tío, muchas cosas. Ahora hablamos de la ruleta. Madre mía, yo no estoy entrenado en directo, Muchas gracias, Mara, muchas gracias. Dice, ahora como si nada, sí. Estoy flipando. Ay, ahora os leo, chicos, ya ahora hablamos, Mara. Oli, Mara, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Esto va directo al Royal, Va directo al Royal todo. Y ya estoy moviendo cositas, o sea que muchas gracias, de verdad. Vale, ojito que te dije, Ahora hablamos bien después de esto. Ahora os hago caso mejor, es que esto es importante, tío. Mira, están calculando cómo mejorar los tiros juntándose con estrategias y tal. ¿Cómo ampliar poderes? ¡Jarucho, ojito! ¡Gracias por el Asus! ¡Pero qué grande esta gente, coño! Joder, ahora os hago caso, ahora os apunta ruleta y todo, chicos. Ahora hago todo, no os preocupéis. Muchas gracias, joder, qué grande, chaval. Qué grande este tío, joder. Ay, es muy peligroso. ¿Sí? Bueno, os ha contado toda su estrategia para ganar el partido este. Pero qué pasa si por algún motivo hace lo mismo. ¿Qué pasaría si ellos empezaron usando tácticas? Pues se cagamos, no sé. Vale, en marzo tenemos. Tío, ojalá entendáis esto en español. ¿Qué es esto? No entiendo. Sigue poniendo iOS/Android, pero está separado de Play y tal. Mira, iOS/Android. ¿Qué coño es eso? Va a salir el juego entero en Android. Vale. Chicos, ¿creéis que seréis capaces de conquistar el instituto este? El notorio Eswin Peregrine International Institute. En la historia tenéis que superar a la gente esta rara o no sois capaces de avanzar en la historia. Donde el Raimon y la Royal Academy esperan. La nueva Royal, tío. La nueva Royal, chaval. Puedes elegir la estrategia un main o puedes jugar usando métodos para superar a tus oponentes. Ya que los partidos se deciden en el campo, no se sabe si todo irá tal cual ha planeado un main. Por supuesto, espero que todo el mundo encuentre sus formas de ganar. En cuanto a las noticias de Inazuma, estoy seguro que van a superar las expectativas de todos. Esperamos que estés. No han dicho fecha, chicos. No han dicho fecha. Vale, y el siguiente título ha ganado mucha popularidad por el mundo. ¿Layton? Layton, chicos. Buah, Layton también me interesa, Layton también me interesa. Ay, le prometías que hay que yo pagar al Intalion Game Freak. No se molestó en hacerlo bien. Buah, pues el Intalion ya está en desarrollo. Y te puedo decir, Mara, que va a merecer la pena. Te lo puedo decir. Vamos, Inazuma. El nuevo look. Hostia, ¿vas a mover la mano así en la Switch? Un poco tosco, ¿no? Eggmuffin, ¿no?
Vale, mira cómo han traducido los Layton a la Switch, tío. Yo juego todos los Layton menos de 3DS, no. Pero los de la DS me juego a los 4. De 3DS me empecé el primero, tío, y lo dejé a medias. Tío, pero lo de mover la mano es un poco tosco, ¿no? A ver, los de la DS eran así, vas haciendo clic en los sitios y vas sacando monedas, los picarás, los puzzles, pero... Esto me recuerda a un puzzle. ¿Dónde está la entrada? Hostia, esto es un puzzle, la entrada. Y el look, que el look se supone que ahora es más popular que Layton en América o algo así. Es por lo que han dicho. Ah, nos pone ya un puzzle, el 17. La entrada es la forma más común de ventana. Dos, locks, and card switch. La forma más común de ventana. Vale, es la puerta en la que más coinciden. 6. Bueno, venga, Luca, que te empulle. Pues nada, se está haciendo un pulsito. Ay, chicos, si al Layton podemos jugar en directo si os mola, ¿eh? A mí Layton me gusta, tío. Los Layton están guapos. Wow. Te has dejado una en medio al lado de la escalera. Sí. ¿Pero cómo va a dibujar así? Vale, a ver, entiendo que el Layton se pueda jugar de forma táctil también, para hacer clic en los sitios y pintar y hacer aquí tus esquemas mentales. ¡Hala, chicos! Ya nos han dicho este puzzle. Ya no lo podemos jugar. Ya sabéis, cuando vayáis a esa parte del juego ya sabéis la respuesta. ¡Wow! ¡Correcto! ¡Enhorabuena por spoilearte el juego! O sea, Polito mola un montón. A ver, no sé si va a tener dinero suficiente para todo, pero... depende de cuánto salga. Ay. Estará esto doblado en castellano, tío. Sería increíble, tío. Los Layton, salvo el primero, creo que todos están doblados. He pedido un sushi en un local nuevo y es terrible. Uf. ¡Lanzamiento en 2025! Pensaba que era 2024. ¡2025! ¡Hola! Infarto. No sé si es lo bueno. ¡2025 se va en Layton! A ver, se ve muy bonito, tío, y tendrá curro, pero... ¿cómo que 2025? ¡Guau, chaval! Pues ya está. Pues igual lo jugamos, hay tiempo de sobra hasta 2025. ¿Quién sabe lo que me deparará la vida para entonces? Ahí está. Vale, o sea, los siguientes juegos son cada vez más tardíos. ¿Qué juego de Level 5 móvil ha ganado popularidad? ¿Juego de móvil de Level 5? ¿Qué ha ganado popularidad? No sé. El Dinazoma se murió. ¿Yokai Watch? ¡Weeble Wobble! Esto sigue vivo, el de Yokai Watch. Desde nuestra salida en 2005, mucha gente ha jugado Yokai Watch. No he jugado un Yokai Watch en mi vida, Julio. No he jugado en mi vida, Julio. Si eso la palmó, no sé. Octavo aniversario en octubre. Muchas gracias. Dios, la voz me pone nervioso, tío. Yo que Watch dudo que lo saquen de Japón. A ver, yo creo que sí, porque esto es un directo mundial. O sea, por eso está el subtítulo en inglés. No me gusta nada. Esto es como Pokémon, pero con espíritus. Esto fue la respuesta de Level 5 a Pokémon. Y tuvo popularidad Yokai Watch en su día. Pero como que cuando salió el juego de Switch, cambió mucho la forma de jugarlo y a la gente no le gustó. Esto, ¿no ha salido de Japón este juego, el de móvil? Colaboraciones con famosos VTubers y varias IPs populares. Esos son collabs, ¿no? De ahí que pone unas letras debajo. O sea, son collabs, ¿no? Todo lo que sale aquí debajo de... estos son títulos de otras cosas. Para los que no hayan jugado recientemente, ¿por qué no dais una oportunidad? No me apetece, la verdad. ¿Y esto qué es? ¿Otro anuncio? Decapolis. Ah, este era el de los furros, ¿no? Hostia, este es el de los furros, tío. Bueno, a ver, ya hemos visto Layton y Inazuma. Ya lo que queda a partir de aquí, ya pochete, ¿no? Hemos tenido mucho...
Vale, que una, hubo una demo del Tokyo Game Show este y se ve que han hecho cambios o algo así en base al feedback o lo que sea. A ver, este juego no tiene, está guay, no pinta mal. O sea, es un juego policíaco de furros. Madre mía, Level 5 con 20 desarrollos a la vez, tío. O sea, Level 5 estaba en bancarrota en su día. O sea, yo no sé quién ha sido el rico, el masón que ha pagado a Level 5 para rescatarla, tío. O sea, yo creo que hay una persona de las sombras que ha dado mucho dinero a Level 5. Uy, Duki. ¿Qué pasa? Yo ha habido un masón por ahí que ha pagado a Level 5, tío, para matar. Juego policíaco de furros, es que suena raro. Ya. Cambia la barra que me da Tok. A ver, directo no puedo, lo haré para el siguiente. Pero sí. ¿Y esto, tío? Porque hay un espermatozoide fantasmagórico. ¿Por qué se le ha metido el espermatozoide por el ojo? Hostia, Yokai Watch. No, creo, ¿no? Parece muy Yokai Watch esto. 2024. Level Vision 2024. ¿Qué es esto? ¿El siguiente directo de estos? ¿Ya te anuncian el siguiente? To the World's Children, para los niños del mundo. En abril de 2024 habrá otro de estos, dicen. Vale. Estoy con hype porque me llega hoy una caja sorpresa de ramen japonesa importación. Hola, qué rico. Yo no sé qué comer a la que lo dices. Creo que tengo lasaña para calentarme, la me la caliento en un momento y me voy a la uni. Guay, yo tengo examen, tío. Y yo tengo examen, chicos. Vale, y fecha de retrasas. Buah, tío. Otro retraso para Inazuma, tío. Quiero leer a la gente. La gente se va a quejar. Mazo. ユーザーの皆様に最高の体験をしていただけるものを目指して完成させます。ケバサドキ。期待を裏切ることは決してありません。Madre mía, tío. もうしばらくお待ちください。オフィド。レベル5。ありがとうございました。やった。Thank you for watching. Ahí está, chicos. ¿Qué os parece? Pues hasta aquí el directito. Míralo. Dame un segundo porque la Duki me ha abierto la puerta porque esta silla graciosa y me ha dejado. Ahí está. Voy a poner una ambulancia para mí, ahora vuelvo. Nos vemos en 2024. Guau, tío. Es que ya sabía yo que para 2023 no se venía nada. Se va a 2024, pero encima a verano. Sin fecha. Hasta yo que viene nivel 5. Pff, madre mía. ¿Qué tal, Aleja? ¿Hay alguna así que te haya molado de los anuncios y tal? Tío, o sea, lo de Inazuma me estás diciendo. Pff, durito, ¿eh? Pues en cuanto a fechas y eso, o sea, ojo. Mira, Amnes Title. Buah, es que ojito a lo que dicen, ¿eh? Ojito a lo que dicen del juego, tío. Madre. Mira, once again, a ver, lo siguiente, nuestro siguiente título. De nuevo, va a haber un lanzamiento mundial, creo que es lo que dice esto. Once again, global rollout will begin at the same time. O sea, el rollout global entiendo que es el lanzamiento mundial del juego, o sea, salía simultáneo en todo el mundo. O sea, si no podemos, o sea, no va a salir desde Japón para que lo disfrutemos antes de tiempo. Y aquí dice, ACB Eleven, Victory Road. Buah, tío, nos han metido ahí un poco de un partido random para que nos contentemos. Pero me gusta todo. La gente tiene títulos muy guapos, tío. A mí me gasta mucho si me atrae menos. El tema de los robots y mechas me atrae menos. Pero el Fantasy Life está muy chulo. Aunque es un juego de los que te quitan mucho tiempo y no creo que juegue. Pero tiene buena pinta, la verdad. Mira, Inazuma Eleven Worldwide. O sea que, cuidado. La última versión. Y esta ha sido partida, está. Buah, tío, a ver si alguien traduce las imágenes del final. Porque eso es un poco clave. Controles de personaje, super técnicas, no sé qué. Hemos visto este campo, que es nuevo. Que parece, este campo parece, mira, está en mitad de la ciudad. O sea, que va a haber un campo aquí en la ciudad donde podemos jugar. Y dice que hay tiros en cadena, que esto sí. O sea, cosas nuevas de partido que han enseñado: tiros en cadena y super tácticas. Que eso creo que hasta ahora no lo habían dicho.
Ya he chutando, esto sí se sabe. Nuevas técnicas, pam, pam, pum. Vale, formaciones. Special Tactics, aquí está. Super tácticas. Bloqueos, técnicas, no sé qué. Andando por la ciudad. Juguemos al fútbol, no sé qué. Es que... Pero lo han dicho al principio, entonces, antes que esto, ¿no? A ver, dame un segundo. Es que lo han dicho al principio, me parece a mí. O sea, lo han dicho justo aquí. Mira. Es que justo antes, al terminar Fantasy Life, mira. Abnest this title. Lo siguiente es este título. No, pues no llegan a decir nada. A ver. Lo dicen aquí adelante, yo creo. Buah, chaval. A ver. Esto es la canción. Los títulos de abajo son la... Mira, es que... A ver, lo pone ahí arriba, tío. Dicen algún mojala contra no sé cuánto. Dice, un nuevo Inazuma Eleven. Es lo que pone. Los títulos de abajo es la canción. Los de arriba es lo que nos importa. Dice, el lanzamiento... Mira, no, dice, simultáneos Worldwide Online PvP Kickoff. Sabrá poner... Esto es la beta. Que va a salir mundialmente. La beta. Que va a ser, pues, online, ¿no? Para que la gente juegue. Dice, en marzo de 2024 sale mundialmente la beta de testeo. La betita. Vale. Oye, no quiero ser ingrata, pero podría tener una entrenadora, porfa, please. Del este, sí, no te preocupes, para. Eso ahora lo... Ahora os digo, igual que apunto a este señor, a Jarucho, que no ha dicho nada. Hombre, Mara, dando 20 euros de golpe, subvencionando de golpe un Pokémon. Nos ha jorobado. Mira, ¿esto qué mierda es, tío? Yo es que no entiendo. Dice, un P, un jugador. Yeah. Sí, bueno, ya, perdonen, Kamehame. Claro, es que esto es 2020. ¿Tuki? Ven. No para de llamarme la Duki, no sé qué quiere. Yo diría que por esos 20 euros, mínimo una entrenada. Sí, obviamente. Obviamente. Y aparte está la ruleta, aunque bueno, va a estar Jarucho también. Pero, ojo, 38 subs, nuevo récord, chicos, nuevo reto de subs. Chicos, estamos a 2 subs de los 40. No creo, ¿no? No creo que lleguemos a 40 subs, ¿verdad? No creo. Mira, que han dicho esto de que Inazuma Post, que esto es básicamente buzón de sugerencias, de feedback. Y después han dicho esto. La salida en 2024. X. No han dicho ni el mes, tío. Pero es que con el Fantasy Life han dado a entender algo de que también iba a ser por verano, ¿no? Aquí pone que está mapa, el único que leo. 4.500 igual es el número de jugadores. NFC. Hostia, los NFC son los amiibos. NFC es la conexión NFC de los amiibos. ¿Va a tener amiibos de algún tipo de Inazuma? Hostia, estaría guapísimo que esto tuviera amiibos, ¿eh? Como haya amiibos. A ver, a lo mejor son tarjetas, no tienen por qué ser figuritas, ¿no? Pero NFC son amiibos. Como haya amiibos, tío. Vale, por cierto, esto se puede meter con el Google Lens este, ¿no? A ver, ¿puedo traducir la imagen con Google Lens? Dejadme un segundo, chicos, a ver, lo voy a intentar. Google Lens. Para pam pam. Pi, pi, pi. Vale. Google Lens. Bro, me estés a la gente del macro. Han explicado no poner spam de tu canal si no es del macro y lo ponen. También han preguntado si la ROM es en qué edición se hace. También si la ROM es la misma para todos. Joder, macho. A ver, hay mucha gente. Es normal. Pero bueno. Google Lens, entendido. Esto es desde el fucking. Ah, y esto lo tengo que hacer desde el... Vale, gente, lo voy a hacer desde el móvil. El Google Lens este. Dame un segundo. ¿Qué hora es? A ver, tengo una hora antes de prepararme para irme. Pero no creo que me quede tanto tiempo. Vale, vale, voy a hacer fotito. Voy a intentar traducir esto, tío. Tanto este como el siguiente. A ver. Yo le hago fotiño. Vale. Y el siguiente, a ver. Vamos a traducir, chicos. Voy a ser el primer Inatuber español en traduciros esta mierda. ¿Qué coño es esto? Vale, porque el móvil tiene una función de Google Lens, que esto como que te traduce. Y quiero ver si se puede traducir de la galería. ¿Qué? Ay, la Duki no para de llamarme. Ven aquí, ven. No para de llamarme, Duki. Creo que quiere que le dé algo de comer. Ahora le daré, antes de irme. Pero... Ven, Duki, ven conmigo.
No me hace caso, está ahí la gira. Vale, a ver, primera imagen. Vale, vale, ojo, ojo. Lo tengo. Os lo voy leyendo, ¿vale? Traducción exclusiva de la primera imagen. Me cago en la puta, se va a tomar por culo. Esta. Vale, primera imagen. Esta de aquí. Ya debe ser súper pesado, Clay. Sí, lo del macro tiene que ser increíble. Vale, dice esto. Inazuma Eleven Victory Road Heroes. No, a ver, Inazuma Eleven Victory Road of Heroes version de prueba beta mundial. Clava en el mundo Inazuma Mark. Es la primera frase. Luego aquí dice Nintendo Switch. Modelos compatible, Nintendo Switch. Tema musical de la prueba. Tema musical de la prueba de beta. Vale, esta es la canción de Tepiston, ¿vale? Luego dice esto. Idioma admitido. Japonés, inglés, chino tradicional, chino simplificado, francés, italiano, alemán, español y portugués. 1, 2, 3, 4. Me salen 5 por lo que sea. Bueno, que la demo está en español, chicos, ya está. Luego, partido de un jugador. Selección de equipo y selección de dificultad posible. Partido en línea. Coincidencia aleatoria. Coincidencia de contraseña. Selección de equipo posible. Crecimiento del personaje posible. Y función de guardar disponible sin transferencia a la historia principal. Vale, o sea que entiendo que tienes como varios modos online. Tienes uno como con contraseña para poder jugar con tus amigos. Y otro que es online. Y modo historia capítulo 1. Vale, el capítulo 1 de historia va a estar en la demo. Vale, ojo. Esto es bueno, o sea, en marzo vamos a tener una demo online de partidos online. Y el primer capítulo de historia. Es lo que dice aquí abajo, dice historia capítulo 1. ¿Veis que hay un 1, no? Chicos, soy el mejor Inatuber cubriendo esto. Me cago en la puta. Vale, y siguiente, esta imagen tiene mucho texto. Vamos con la siguiente. Os traduzco, ¿eh? Estoy con el Google Lens, tío, que es el traductor este de Google. Vale, dice: lanzamiento simultáneo en todo el mundo en, no se sabe el mes, de 2024. El camino de la victoria de los héroes de Inazuma Eleven. Modos compatibles, pues estas consolas, ¿vale? Tema musical, este es el tema musical. A ver. Compatible con cross. ¿Cómo? Compatible con crossplay, cross save. Excluyendo la versión de teléfono. Vale. Hostia, nos están diciendo que va a haber juego cruzado entre Switch y Play. Hay juego cruzado y cross save. O sea, la propia partida guardada la vas a poder pasar de Switch a Play. Ojo, esto es tocho, ¿eh? Esto es nuevo. Esto es nuevo. Luego dice tema musical este de Tepistons y te dice idiomas. Está el español aquí en medio, que es lo que nos interesa. No voy a leer todos, ¿vale? ¡Guau! Esto es guapo. Esto es nuevo, ¿eh? Cositas. Vale. Dice especificaciones. Nuevos elementos. Os leo el primer párrafo. Dice sistema de partidos renovado. Formación de equipo. Rareza del jugador. Espíritu. Enfoque. Lucha. Espina. Bueno, a ver, esto está traducido literal. O sea, que entiendo, lo siento si no se entiende de todo, pero bueno. Sacamos cositas, no se entiende la mitad. Dice tácticas especiales, encarnación, sistema de muro de castillo, cadenas de tiros, bloqueo de tiro, tiro lejano, ganar tesoro, que eso es la barra de arriba a la izquierda. Sesión informativa previa al partido, cambio de equipos, reescritura de habilidades, ficha de héroe, tablero habiler, libro secreto de técnicas, libro secreto de habilidades y comentario en vivo barra voz del personaje. ¿Vale? Luego, el bloque este de aquí pone modo historia. Tiempo de animación de dibujo más largo en trabajos anteriores. O sea, va a haber más vídeos de historia que en otros juegos. Mapa, que es el estudio de animación que está detrás. Exploración de jugadores. Partido de tipo historia. Batalla de fútbol, batalla de enfoque. Preliminares regionales, torneo nacional. Partido de práctica y entrenamiento especial. O sea, vamos a jugar un Football Frontier, primero regional y luego nacional. Va a ser historia con toquecitos nuevos, pero vamos, esperable. Que a mí no me parece mal. Luego, modo crónica. Ruta de batalla canónica. No, perdón, ruta de batalla crónica. Universo de jugadores. Inazuma Victory Caravan Viaje Espacio Temporal. Más de 4.500 jugadores, incluidos personajes de juegos anteriores. Vale, es lo de 4.500, es lo que dice por aquí. Luego, función de batalla en línea, abajo a la izquierda. Torneo en línea Victory Road, partido gratuito. Rango de jugador, clasificación, gestión de temporada, colección de jugadores de temporada, agregar jugadores y equipos en línea. Vale, y otros. En otros te pone esto: biblioteca, archivos de escenas, durante la reproducción. Función de cambio de transmisión, enciclopedia del jugador, enciclopedia de equipo, función de enclavamiento de productos, NFC. Tío, NFC es la conexión de los amigos. Adición de historia y sistema mediante pase de expansión. Vale, pues bastante historia. Ojo, lo más tocho de todo esto es que haya crossplay, ¿eh? Que haya crossplay y cross save. O sea, lo pone aquí, dice
compatible con crossplay y cross save, excluyendo la versión de móviles. O sea, salvo la versión de móviles, hay juego cruzado y save cruzado. Cuidado, cuidado con esto, porque esto es... esto es tochillo, esto está muy, muy guay. Vale, dame un segundo, que pongo aquí... a ver, voy a abrirme esto, Vale, a ver, semana esta actual. Se apunta la ruleta el bueno de Jarucho 91, ¿vale? Y, a ver, con Mara podemos hacer dos cosas. Es que Mara me ha dado 20 euros del tirón, tío. O sea, tenemos dos opciones. O ponerte 10 participaciones, una por cada 2 euros, o te doy entrenador directamente. Y así la gente se puede suscribir. Venga, te voy a dar entrenador directamente, ya está. Así si la gente se apunta a la ruleta. Las dos participaciones que tienes en la ruleta, ¿quieres que te las quite, Mara? Si te doy entrenador directamente. Lo voy a apuntar por aquí. Vale. Hoy son Mara. Así está bien. Bueno, no sé si seguirá por aquí, pero bueno, yo qué sé. Ya lo que ella me diga. A ver, Llore está bien, ya que... a ver, tiene su participación, pero... Pinturillo premium. No, pero te pregunto, o sea, ¿qué prefieres? O sea, tú tenías ya dos participaciones en la ruleta de esta semana, porque fuiste la primera el lunes que diste algo. Entonces, ¿quieres que el lunes te apunte dos veces? ¿Y con los 20 euros te apunto 10 veces? ¿O te lo doy directamente? Ponlos de pinturillo. Vale, o sea, los pongo de pinturillo. Vale, pues nada, pues entonces estas dos las... las quitaríamos. Vale, pues nada, pues voy a marcarlo con una X. Y el... pues de momento entonces en la ruleta solo está Jarucho, ¿vale? Mara tenía... vale, pues entonces se queda así. Mara tiene ya entrenador, Jarucho se ha apuntado, o sea que tiene participación. Y... y nada, ya haremos pinturillo cuando pueda y me venga bien para esas cositas. Vale, vale, gente, pues hasta aquí el videito de hoy. Imagino que la gente por internet y eso pondrá sus cosas, pero... pero bueno, ¿han apostado la traducción de estas cosas? De estas imágenes. Si no las pongo yo, tío, A ver. A ver si Angélico alguno de estos ha puesto algo interesante, pero... ay, espiriripipiririm. Traduciendo cosas. Nada, literalmente ha dicho lo que yo he puesto. O sea que poquito más. Ay, para papá. A ver. Nada, subir el tráiler y confirmar los idiomas de la beta, que tendrá español. El nuevo logo oficial. Vale, poquito más. Vale, pues no sé si subirá a Twitter las imágenes estas así meca traducidas, tío, para que la gente lo lea. Que eso está guay. Lo malo es que no sé desde el móvil cómo guarda la imagen con la traducción encima. Uy, Duki, sube. Ven, sube. ¿Qué pasa, Duki? Mira, a ver si veis. Pero bueno, Turi. Pero bueno, nada, Turi también quiere ruleta. Turi también quiere ruleta. Pues nada, déjame un segundo. Muchas gracias, Turi. Chicos, chicos, 39 subs. Estamos a una de las 40, no me lo puedo creer. ¿Vamos a llegar a 40, tío? ¿Vamos a llegar a 40 subs? No creo, ¿no? Grande, Turi, tú le he dicho. Yo vuelvo a intentar. Vuelvo a intentar suerte la ruleta. Pues ahí está, muchas, muchas gracias. Ay, a ver, podríamos hacer ya la... ya la ruleta. O sea, la... un pinturillo, porque somos muy poquitos. Entonces, con tan poquita gente, prefiero hacerlo con más gente. Tío, ¿puedo guardarme esto traducido? A ver. A ver, es que quiero ver si puedo hacer captura de esto. Parará. Madre mía, tío. A ver. Pam, pam, para, pam. Bueno, me sirve, yo que sé. Ay, mal que si llegábamos a 39 me iba a tirar sub yo, leñe, me haga fuera sorpresa, ¿no? Va a tener subs, qué barbaridad. A ver, también os digo, cuando sea mi cumpleaños van a hacer... o sea, cuando sea mi cumpleaños van a quedar en picado. Pero bueno,
Un poquito de compensación por ese 2025, Darwin. Espero que no agrave el infarto. Madre mía, tío. Sí, sí, sí. Por lo de... El 2025 de Leighton. A ver... Yo qué sé, tío. La vida en veces. Ojito, cofre para Turi. Vale, Turi, te doy también las cartas por regalar SUF. Es que últimamente no doy cofres a nadie porque se me olvida. Básicamente, y nadie me los pide, entonces no me acuerdo. Pero si quieres te doy cofres. Te doy... ¿Has regalado SUF? O sea, que te doy 3 más el que acabas de canjear. 4 cofrecitos para el Turi. Pues vamos allá. ¿Cómo se hacía esto? A ver. Acceder con Twitch. Madre mía, la Duki, tío. Tengo una caja de cartón detrás con la que la Duki juega. Y madre mía, tío, cómo la revienta. Vale. Suéltate un cofrecito ya que estás. Hombre, y tanto. Vale, pues vamos a ver. De nombre Turi. Ahí estás. Pues 4 cofres, te mando. Rey, crack, titán, fiera. 1, 2, 3, 4. Ahora, 3 del regalito de sub y uno más. Los que os suscribáis, pedidme los cofres, ¿eh? Si no me los pedís, no los doy. Yo si me los pedís, os los doy. Pero si no me decís nada, cagasteis. Mira esto, dice: en otras palabras, no podías meterle gol a Martino. ¿Ataque y defensa? ¿De qué hablas? A ver, esto, ¿cuál es la estrategia que han dicho aquí para marcar gol? Es que no me he enterado, tío. Dice, tiene el Cheas Blaster. El Cheat Blaster, que tiene esta potencia. Ay, es... Ah, estas son las... Bueno, espérate, he tocado directamente. Está hablando de las mega estrategias para ganar el partido. ¿Y la estrategia de tiro cuál ha sido, tío? No sé. Pero bueno, José Lu, compañero, muchas gracias por esa raid. Madre mía, 28 personas, tío. Muchas gracias. Yo no sé si voy a durar mucho más, que yo... Tengo examen en la uni, tío, ahora. Tengo examen. ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos. ¿Qué tal lo habéis visto? ¿Cuáles son vuestras sensaciones? ¿Cómo os habéis quedado? Después de saber que nos toca esperar hasta 2024. Indefinido. Como la puta, tío. A ver, lo guapo es que va a haber en marzo beta de testeo y va a tener un capítulo de historia. Y han dicho cositas nuevas. Han dicho que el juego tiene crossplay y cross save, lo cual está guapo. Pero increíble. Os iba a decir, voy a subir a Twitter, tío, porque he traducido las imágenes estas con mazo de texto, con el Google Lens, y pensaba subirlas a Twitter. Así que las voy a subir para que la gente las vea y esas cosas. Pero bueno, no sé, ¿qué pensáis, chicos? Decidme. Decepción, la verdad. Es que era como, estábamos todos en plan de, bueno, si os sale en 2023... O igual lo mueven para 2024, pero a marzo, abril... Yo estaba diciendo, a lo mejor por abril sale. Claro, cuando han dicho que van progresivos y me dicen que el primer anuncio de hoy, que ha sido el juego este, el de... el Megaton Musashi, me dicen, no, tío, esto para abril. Y yo... Esto huele mal. Esto huele mal. Pero bueno, a ver, ya digo, o sea, yo qué sé, tío, ya, mira. Ya con todo lo que hemos esperado... A ver, lo guapo es que ya, o sea, por lo menos la beta ya es segura en marzo. Van a pillar feedback a raíz de eso. Y yo qué sé, tío, por lo menos vamos a tener algo. Yo qué sé, puede ser mejor, ¿no? Eso sí, los que son fans de Leighton, los fans de Leighton cagaron, porque hasta 2025 no hay Leighton, o sea, hasta 2025 cagaron que flipas. Pero bueno, voy a subir a Twitter, tío, la imagen esta. Vamos a ver. Os dejo aquí las dos imágenes del anuncio de Inazuma traducidas. Lo más destacable es el contenido de la beta 1, que tendrá un capítulo de historia en marzo, y que el juego tendrá crossplay. Y pongo aquí las dos imágenes, una y la otra. Ahí se ve. ¡Hala! Lo publico en Twitter. Ahí está. Para que lo quiera ver, chavales, acabo de poner el tweet. Si queréis, lo paso por aquí, por el directo. Por si lo queréis ver. Pero vamos, básicamente esta vaina. Aquí está, lo acabo de subir. Gente, aquí están las dos imágenes, ¿vale? Lo que os he dicho. Esto es lo que estaba leyendo con el Google Lens. ¿Ves que está así todo traducido? ¿Vale? Y este, con todas las cositas y tal. Se lee más o menos. A ver, la calidad no es la mejor, tío, pero yo qué sé, que lo he hecho con una foto, ¿sabes? Tampoco... Podría haber hecho captura de pantalla y luego pasarlo al Google Lens. Pero como el Google Lens es solo desde el móvil, me tengo que pasar la imagen al móvil con el WhatsApp o el Telegram o lo que sea. Pero bueno, básicamente eso. O sea, lo más llamativo, ya os digo, lo más llamativo de todo es que el contenido de la demo que sale en marzo tiene eso. Puedes jugar partidos tú solo,
partidos con amigos, que además puedes hacer partidos aleatorios con gente random o partidos con contraseña. O sea, si tú quieres jugar con tu amigo Felipe27, pones la contraseña y puedes jugar con él. No te va a poner, no va a haber solo partidos random, lo cual está muy bien, porque hay muchas betas de testeo con online que no tienen esta opción. Y luego modo historia, pues capítulo 1. Y el sí, pues esto es la canción que estaba sonando de fondo, tío. Parece, sí, tío, qué guapa la demo, joder, qué guapo, tío. Está así en plan, yo qué sé. Y bueno, y tiene español la beta esta, la demo. Y luego eso, pues en la información está mundial. Han hecho un poco de resumen de lo que ya sabíamos. Y aquí en verde, buah, se ve fatal en la imagen, tío. Compatible con crossplay. Dicen, yo por el traductor he entendido que tiene tanto juego cruzado, crossplay, como cross save. O sea, la partida guardada te la podrías pasar de play a Switch. A ver, eso sea la polla. No sé realmente cómo lo harán. Imagino que tendrás como una cuenta de level 5 y a través de ella gestionas la partida o algo así, no lo sé. Pero esto está muy guay, porque en tu casa juegas en Play 5, en gráficos full, Mega Drive, Hard HD, y luego te lo pasas a la Switch y te vas a jugar con tu colega Federico28, no sé. Pero pero bueno, es la idea. Así que nada. Así está la cosa. Pues muy guay, chicos, muy guay. La verdad es que, a ver, muy guay. Yo qué sé, tío, o sea, no han dado fecha. O sea, han dicho que lanzamiento simultáneo en todo el mundo. Aquí ponía 2024 con una X gigante, dando a entender que no hay fecha todavía de 2024, lo cual me decepciona. Tío, yo juraría que han dicho antes algo de la fecha, cuando hablaban del Fantasy Life. Dicen, el siguiente juego... Es que lo he dicho, ¿no? Dicen, el siguiente juego también será para tal. Lo han dicho por aquí, tío. Mira. O sea, este juego han dicho 2024. Mira. Dicen, de hecho hemos elegido fecha específica, pero por razones estratégicas no lo decimos. Tiene un grado de tal. Es que han dicho algo aquí, tío, de que se iba este juego también el siguiente. El siguiente título, mira. Mira, igualmente dice. Bueno, dice, de nuevo el lanzamiento mundial será simultáneo. Pero no han dicho fecha aquí todavía, ¿no? Vale, no han dicho fecha. Pues aquí no sé qué he leído yo, que he entendido que se iba para... No sé, pero no han dicho ni siquiera verano, ¿verdad? Han dicho 2024 sin fecha, tío. No han dicho ni siquiera los cochinos un mes. No me puedo creer, tío. No lo han dicho, ¿no? O sea, lo de verano lo he dicho yo por la puta cara. O sea, lo he dicho yo por la puta cara. No han dicho mes. A mí lo que más me gusta de este Inazuma es la mecánica esta de si son varios fuego. Si son varios fuego, se potencia y eso. Sí, lo de que si juntas jugadores. Pero realmente eso ya está. O sea, realmente tú en los juegos de la DS y 3DS, cuando haces un duelo y te juntas un jugador con otro, si había jugadores cerca, te ponía la pantalla de arriba doble o triple cuando eran el mismo elemento. O sea, realmente esa mecánica lleva estando desde el primer Inazuma. Lo de que si haces un duelo y ver los jugadores del mismo elemento juntos. Sí que es verdad que aquí lo van a hacer un poquito más rollo el Captain Tsubasa de móvil. Que te sube un por... que si tienes varios jugadores de X elemento, pues te sube un porcentaje a todo el equipo tal. Pero... no sé. En los porteros no. Ya, en los porteros no, la verdad. Y sí que lo han dicho aquí con la estrategia de los... No me sé ni el nombre, tío. Pero bueno, siguen estando los cuatro elementos, ¿vale? Esto creo que era magia, obvio, pero bueno. Fuego gana bosque, bosque gana aire, aire a montaña y montaña a fuego, ¿vale? Y esto, sí, lo de que si juntas los defensas, esto, ¿no? Que te hace aquí... te potencia. Hostia, pero es que entonces tienes que tener... tendrías que tener a dos defensas del mismo elemento que el portero para que haya sinergia, si no cagaste. Y luego las Castle Wars. Y lo podrías subir. Mira, y para el tiro dice... el tiro no va a ganar. Shot chain. Tiro en cadena. Vale, dice, nos ponemos a tres medios que tienen Invisible Link. Que duplica el poder de los tiros en cadena. Lo duplica. Qué bestia, tú. A ver, won't all that special training be pretty tough on the team? Anyone understand it's for the sake of winning. Dice que el entrenamiento va a ser muy duro para conseguir hacer esto. Cuando dice un ataque con un jugador con Invisible Link y en la zona, se lo pasa a Shinohara que puede hacer un tiro en cadena. Que usarás Spring Thunder, que este es el nombre de la técnica que tantas veces hemos visto ya. Mira esta técnica, la hemos visto 27 veces, que es la combinada de estos dos. Vale, tiene 270. Dice, usamos la Special Tactic Bond Protocol para ampliar. Special Tactic, vale, hay una super táctica que te va a ampliar los puntos. Bond Protocol, es que esto no lo he leído. Me han dado justo una donación, tío, y no me... no lo hemos podido leer. Con toda esta sinergia, Spring Thunder tendría un poder de 580.
¿Y esto es más que portero? Sí, 440. O sea, la estrategia es usar una super táctica que te duplica los tiros en cadena o algo así, o no sé, más o menos. La ofensiva y la defensiva se cubren perfectamente. Vale. Y ya está. Y que nos peinemos. Básicamente. Imagínate por cada combate de aventura te podrías preparar específicamente para eso y además ya se podría intentar hacer rumbas sencillas de pasarte el juego con cero goles en contra. De hecho, lo guapo, tío, a lo mejor esto... Igual este tipo de estrategias favorece que tengas varios equipos basándote en diferentes elementos y cosas así. No lo sé, la verdad es que es bastante... Está bastante guay, pero bueno. Está bastante... Bastante guay. Pero sí, básicamente eso, o sea, el tema este de... Los elementos, o sea, a lo mejor da juego en base a... A usar estrategias con... Combinando elementos, en plan, tener varios equipos al mismo tiempo y que según el elemento pues hagan cosas... Cosas distintas. Pero bueno, ay, pues poquito más, gente. Hemos estado un poquito, pero bueno, como han anunciado esto y era importante, pues me apetecía reaccionar. Y nada, por supuesto, muchas gracias a Mara por esos 20 euros, que barbaridad. O sea, muchas gracias, ya sabes que va a ir bien invertido. Y nada, a Turi por la sub regalada, a Jarucho por suscribirse y a Joselu por ese pedazo de raid. Así que os voy a pasar con alguien, tío. A ver quién anda por ahí. Algún inazumero. A ver, se habrán ido casi todos, yo creo. Pero bueno. Está Tezcat Storm, tío. Hostia, a Tezcat no le he hecho nunca raid, me parece. A ver, no somos mucho, ¿no? Pero yo qué sé. O puedo pasar con mi colega Tezcat, que no sé lo que durará. Seguramente vaya a chapar ya. Pero... Va a chapar ya, yo creo. Pero bueno, os voy a mandar con Tezcat, tío. Que me queda súper guay. Además, alguno de Tezcat le conozco en persona. Y es un tío súper majete. Y os mando con Tezquita. Y poquito más. Inteleon se lo merece. Pues la verdad que sí. Está muy guay. Ya lo... Aún es muy pronto para hablar. Pero ya os estoy enseñando de generales y esas cosas. Y están muy muy guay. ¿Cómo va a ser la estrategia del japonés chetado que me meterá 6 en minuto 14 ya? Imagínate. Como esto se pueda explotar. Va a estar... Va a estar muy fuerte. Pero un poquito más gente guapa. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Lo dicho, hoy no va. Luego a la tarde no haré partido, ¿vale? Porque tengo cositas que hacer, así que nada. Pero mañana por la tarde nos vemos con el torneo de Inazuma. Me toca jugar contra Golden, me va a reventar, ¿vale? Pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Yo tengo buen equipo. Mira, viene esta Duki a despedirse, tío. Gracias, Duki. Yo tengo buen equipo, creo que lo puedo hacer guay. Tengo buenos jugadores, pero si Golden es bueno, me va a costar mucho. Ya he visto los partidos de práctica que. Es complicado, pero bueno, creo que vamos a hacer bien. Así que poquito más, mi gente. Lo dicho, que tengáis muy buen miércoles. Un beso en el cocoro como siempre. Y nos vemos mañana con el tremendo partido de Torneito Inazuma. Tenemos una semana de Inazuma brutal. Hala, os dejo con Tezcat, saludos de mi parte. Chao, chao.